Si tu sueño es convertirte en uno de los mejores pilotos de avión, la Escuela Peruana de Aviación Civil, SPAC, ya está iniciando sus cursos para piloto privado y piloto comercial. Aquí encontrarás la mejor instrucción, una flota de 8 aeronaves operativas, una bimotor y 7 monomotor. Además de nuestros simuladores certificados por la DGAC, entre ellos un Airbus 320 Level 5. No te olvides, las inscripciones ya están abiertas. Te aseguramos que te convertirás en uno de los mejores pilotos. Nos encontramos en donde? En la avenida Javier Prado Este, 3040 San Borja. O comunícate al 436-6060, 436-6060 o al 968-968-153. Y vive la experiencia SPAC. Tenemos un descuento especial para las primeras 20 personas que se comuniquen e indiquen que llaman por aquí, por el show. Si dicen que lo vieron aquí en el show Amor y Fuego, tiene 20% de descuento adicional. Gracias, SPAC. Y si me tomo una cerveza. Hablando de la cerveza, vamos a conectar ya con las hermanas Barrios. Conocidas. ¿Cómo que se acaba el programa? ¡No! A ver, por favor. Por favor. Juliana y Brunella. Mañana, de todas maneras, nos vamos a conectar para contar cómo nos pasamos. Sí, porque ya nos tenemos que ir. Oigan, no se tomen nada. Pero, por favor, abran esa refri. No sé que sí. Abran esa refri. Abran esa refri. Abran y cierren rápido. A ver, abran y cierren rápido, que sea. Así queremos ver mañana, cierren. A ver, mira. Así las queremos ver mañana. Toma foto, Ricardo. Oye, pero mira. Toma foto ahí. Congela. Me muero. Congela. Ahí. Me muero. Qué manera de hidratarte. Una papaya, una salsilla y pura cebada. Bueno, esa es la manera de, ¿no? Nutrirse de las Barrios. Que equilibra. Con las Barrios. El detox. El detox, claro. Mañana, chica, mañana. Hasta mañana, listo. Chica. Bueno, amores, nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. ¿Qué pasa? Tranquilo, Renzo. Ah, ¿qué pasa? Ah, los vamos a dejar con eso, pero hay que despedirnos. Ah, los vamos a dejar con la lucha contra la pandemia, con fe y optimismo de aquí del canal. Pero nosotros nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por seguirnos. Hasta mañana, la única está como siempre aquí en Cuida Televisión. No es tan fácil pasar por lo que ahora vivimos. No es tan fácil andar cuando es ciego el camino. Solo queda luchar y hacer frente al destino, para así derrotar a este cruel asesino. Qué dolor que me da ver que tanto inocente sin pensarlo se va. No me cabe en la mente, lo más triste es que no pudo agradecerse ni rendirle el honor que muy bien lo merece. No te rindas, Perú, nunca lo hiciste. No te rindas, Perú, aunque estés triste. No te rindas, Perú, siempre luchaste. No te rindas, Perú. Pido al Señor que esto pronto termine y que con su piedad el camino ilumine. Nunca es tarde, mi Dios, para atender tu mensaje, que esta vez tú nos das por muy triste pasaje. Hay mucho por hacer, mejorar como humano, olvidar el rencor, ser mejores hermanos, compartir, ayudar, ser más humildes y saber perdonar cuando ellos te tienden. No te rindas, Perú, nunca lo hiciste. No te rindas, Perú, aunque estés triste. No te rindas, Perú, siempre luchaste. No te rindas, Perú, siempre ganaste.
olvidemos jamás a esos héroes que dieron una lucha frontal, cual batalla perdieron. Ellos perdurarán indelebles al tiempo, pues su amor por su mar venció a los contratiempos. Recordemos que ya vencimos con valor situaciones muy tristes, y esta vez no será la negra decepción, el Perú no se rinde. Vamos fuerza Perú, con todo a salir de este duro momento. Vamos a demostrar a este virus mortal, somos unos guerreros. No te rindas Perú, nunca lo hiciste. No te rindas Perú, aunque estés triste. No te rindas Perú, siempre luchaste. No te rindas Perú.